Actualmente Aragón no tiene conexión directa con Francia por ferrocarril. El paso de Canfranc no tiene fecha de reapertura, aunque se trabaja para conseguirlo. Esta tarde está previsto que el ayuntamiento de esa localidad ostense apruebe el plan parcial para la nueva estación de tren, en el que se establecen los usos de los edificios rehabilitados y del resto de la superficie de ese recinto. Este es el aspecto que tendrá en el futuro la Estación Internacional de Canfranc. 67.000 metros cuadrados se destinarán para los trenes. La nueva terminal, con poco más de una hectárea, se situará en un antiguo hangar y junto con las vías será lo primero en lo que se actuará. El plan parcial de la explanada establece además que del resto de 131.000 metros cuadrados, el 82% se reservarán a zonas verdes, viales y equipamientos públicos y el 18% restante para usos lucrativos con hoteles, comercios y restaurantes. Y también plantea hasta 133 viviendas. No se levantará ninguna construcción. Se rehabilitarán la docena de inmuebles existentes y el edificio histórico. Todavía se desconocen los plazos, pero ahora comenzará la redacción de los proyectos para a continuación licitarlos. En total se estima una inversión cercana a los 35 millones de euros, de los cuales 27 se esperan recuperar con las ventas y alquileres.